La comunidad de la vereda Manzanillo está a punto de quedarse incomunicada debido a las lluvias de las últimas horas, pero también a los retrasos en la obra que se ejecuta en este sector. Según los habitantes de la zona, la administración municipal se había comprometido a entregar unas formaletas y hasta el momento no ha realizado dicha entrega, lo que tiene paralizados los trabajos. Pues le cuento, en la mañana nos levantamos y vimos que la vía aquí, en esta parte de acá, se está hundiendo. Ya nos vamos a quedar sin paso vehicular. Entonces necesitamos que el alcalde o los entes que le competa para que vengan y nos den la cara acá, porque es que los militares nos dan una información de que no les han dado los recursos. Y en la alcaldía, en las veces que se ha hecho la reunión, dicen que están los recursos. Entonces necesitamos saber realmente quién es la persona que tiene que entregar esos recursos, porque es que nos vamos a quedar sin vía. Somos más de 5.500 habitantes de aquí para abajo hasta Corozal, y en este momento no tenemos, vea, ahí pueden ver ustedes cómo está la vía. No tenemos paso vehicular. Bueno, el alcalde estuvo hace alrededor de un mes y dijo que ya estaba todo listo, que arrancaba la obra y que se había logrado destrabar, pero lo que vemos es que esto lleva quieto varios días. Sí, ya lleva mucho tiempo acá esta obra empezada y no nos dan, o sea, no nos dan, hasta el momento no nos dan nada concreto, no, nos tienen en ascuas, o sea, nadie define nada. Bueno, ¿cómo van a hacer entonces para el paso de vehículos? Vemos que es un riesgo que pase cualquier vehículo por aquí porque podría generarse una situación peor. Sí, pues la verdad, pues nosotros ya hablamos con los militares para que nos suspendan el paso a los carros pesados, y pues yo creo que lo mejor es que todos los dueños de las fincas y eso, y nos reunamos y bloqueemos esta vía total, dejar que no pasen sino las personas que van hasta las fincas a trabajar en sus motos y sus bicicletas, y que se haga un transbordo aquí, porque de lo contrario nos vamos a quedar incomunicados totalmente. Eso también, digamos, va a la par con el llamado a la administración, al ejército, a los encargados de esta obra para que agilicen los trabajos. Sí, claro, y que pues si es la alcaldía la que tiene que suministrar supuestamente unas tablas para hacer unas formaletas, que por eso supuestamente están los militares parados, a ver que nos resuelvan ligero, porque supuestamente la plata está y hace mucho tiempo, entonces a ver que se vea. Quiere decir que, pues era la última pregunta, pero me llama la atención, ¿por unas tablas está el problema en este momento? Según lo que nos dicen, sí. Entonces, según eso, por las formaletas que no las hay para terminar este trabajo. Entonces, pues miremos a ver quién es el responsable y a quién le compete entregar esas tablas para que siga la obra. JCH Noticias. Superópticos tiene todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, lentes de contacto, monturas, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría, sistema de separado y ahora con Sistecrédito. Agenda tu cita al 314-662-6105 o visítanos en la carrera 51 número 5606, sobre la calle Miranda diagonal a Colanta, dos cuadras antes de la galería. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos, para ver la diferencia.